aparte los que son estudiantes también vienen, corren la casa. Lo que es la casa, la estructura. Collares. Y ha sido toda una travesía de... Está bonito. Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. John Sohill, de The Nature Conservancy. Este documental llega a ustedes gracias a los estudiantes de Educación Ambiental de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología. Acompáñenos a revivir esta emocionante experiencia en la comunidad de San Antonio Bunán del Parque Soberanía y la comunidad de Emberadrúa en el Parque Nacional Chávez. A lo largo y ancho del país, no únicamente... Bueno, mi nombre es Mateo Pecha, vivo en la comunidad de Emberadrúa. Para dar inicio a este documental, necesitamos comprender qué es la educación ambiental. En pocas palabras, es un proceso que busca hacer el llamado de atención a la ciudadanía y a su vez involucrarlos para resolver las problemáticas que afectan el medio ambiente. Luego de 45 minutos vía terrestre desde el centro de la ciudad de Panamá, finalmente partimos desde el muelle público de Gamboa con destino hacia Isla Monos. A bordo de una lancha, dimos un agradable paseo por las aguas del lago Gatún, disfrutando de los paisajes hermosos que ofrece el Istmo de Panamá. Transcurridos unos 40 minutos, podemos divisar Isla Monos, la cual es hábitat de diferentes especies como monos cariblancos, tamarinos, capuchinos, aulladores y micos nocturnos. Y afortunadamente, a pesar de la hora, pudimos verlos muy de cerca e incluso alimentarlos. Veamos a continuación una breve explicación que nos da nuestra guía Nora acerca de estas especies. El mono capuchino que vimos come fruta, come otro tipo de animales. Ellos realmente sobreviven con el sombrero. ¿Sí? Este pequeño mono que quizás no lo han visto, el mono tití, es nocturno. O sea que ellos cazan de noche también. La vida de ellos específicamente dura 15 a 20 años. El lago Gatún es un gran lago artificial y juega un papel esencial para el funcionamiento del Canal de Panamá. Fue creado entre los años 1903 y 1913 con la construcción de la represa de Gatún sobre el río Chagres. Con el fin de evitar que la basura llegue a otros lugares, observamos la barrera de contención que existe sobre el lago Gatún. El agua del lago Gatún es de suma importancia para las comunidades aledañas, ya que la utilizan como consumo diario. Lamentablemente, pudimos observar una gran cantidad de desechos, en su mayoría de plástico, los cuales son agentes contaminantes y puede provocar en un futuro enfermedades en la población de la localidad. Hoy en día estamos presentando un problema muy grave que es la contaminación del medio ambiente. Hago un pequeño llamado de conciencia a toda la humanidad que debemos cuidar y conservar nuestro medio ambiente. Así como nos comentaba la compañera Livianis, es muy importante
que nosotros como visitantes a diferentes comunidades tomemos conciencia, recojamos nuestra basura, no ensuciemos, no contaminemos. Y con este cálido recibimiento por parte de los niños de la comunidad de San Antonio Bunan, les invitamos a conocer un poco más acerca de su vivienda, cultura, actividades económicas, educación, entre otros. Sin duda alguna, es notorio el aprovechamiento de los suelos en todas las comunidades de los grupos originarios. Por supuesto, en San Antonio Bunan no se quedan atrás, ya que cuentan con sembradíos de plátano, caña de azúcar, fruta del árbol del pan, por mencionar algunas de las especies que pudimos observar. Lo que es la casa, la estructura. La altura nosotros lo utilizamos en esta área porque aquí hay animales, perros, insectos y entre otros. Como pueden ver el techo, esta hoja se llama guagra, que viene de Darién. No lo tenemos en esta área porque la verdad la tierra no es, no crece bien lo que es la palma guagra. Como pueden ver esta semilla se dice estagua, que viene de una palma. La palma está similar a lo que es la fruta de pan. Adentro vienen 25 semillas, dependiendo lo que es el tamaño. Después de varios meses, por ejemplo, se pone dura. Es como una piedra, esto es una capa y el que está adentro es la principal. Es fuerte y es dura. Cuando es dura, ya nosotros utilizamos lo que es para tallar diferentes clases de animales, aves, dependiendo de cada habilidad. Las damas tejen de un material que se llama, que viene de una palma, que se llama palma negra, se le llama chunga. Pueden ver el blanco, es el color natural lo que es de la palma. Los otros colores que siguen son colores naturales que vienen de las plantas, porque anteriormente muchos tejían de colores que son artificiales. Lo tiñaban que colores artificiales, cuando iban a otros países con el frío se quitaba lo que es el color. Pero este natural, o sea, no se quita, es permanente y mantiene su color. ¿Cuánta es la población aquí? Aquí solamente los grupos de nosotros somos 47. Incluyendo niños y adultos. ¿Cómo hacen aquí para la educación y la salud de los niños? Aquí lo que en la educación, cada familia tiene su responsabilidad. Supongamos que aquí en Paraíso hay una escuela que los niños tienen que ir sabiajando todos los días, la primaria y la secundaria. Y eso es la verdad un poco difícil viendo, pero ya se acostumbran, el esfuerzo que hacen. Todo. ¿Cuánto tiempo del viaje de aquí a Paraíso? Supongamos son como 30 o 40 minutos, porque el tranque cuando empieza, eso todo va a eso. Cruzando como unos 10, 15 minutos. Pregunta, aparte de las artesanías y las manualidades que hacen ustedes, ¿qué otra actividad económica tienen para subsistir? Bueno, aquí, yo siempre digo que aquí algunos tienen su trabajito, a veces tienen como camaroncito, ya conocen, lema para medio, camaroncito de eso. Salir y regresa, vienen varios tienen su trabajito que tienen, o sea, permanente, ¿no? ¿Con qué frecuencia reciben visitas acá de grupos? Bueno, en la temporada baja, tú sabes que el turismo tiene su temporada alta y baja. En la temporada baja, a la semana dos veces. En la temporada alta, es casi todos los días. Pero en la temporada baja es cada dos veces a las semanas. Y a veces los que son estudiantes también vienen, pero en la temporada que es el verano es donde eso está muy frecuentemente, y casi todo. Yeah.
no podíamos abandonar la zona sin visitar el Parque Nacional Camino de Cruces, o también conocido como Venta de Cruces. Venta de Cruces fue un camino que fue utilizado para poder transportar los que eran especialmente como oro, también podía ser intercambio de objeto valioso, ¿no? Y también por la empedrado que utilizaron el camino como una cruz, ¿no? Okay. Ellos ponían como una cruz lo que eran el diseño del camino, por eso le llaman venta de cruz. ¿Cómo se llama ese cruz? Árbol? Este es el árbol Panamá. Los suelos de Panamá en la gira que tuvimos en el Parque Soberanía son suelos, como los pudimos observar, muy fértiles. Los suelos aún cuentan con una gran capa de humus y podemos observar mucha vegetación y flora. Es importante señalar que tanto el Parque Nacional Soberanía como el Parque Nacional Chagres están protegidos bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Existen diferentes tipos de señalizaciones, como la que vemos en este momento, que es una señalización de tipo informativa. Se comienza desde la carretera principal de Forestal Chilibres. De ahí comienza lo que es el kilometraje 1, 2, 3, a llegar hasta el 10, que es este punto. Esperamos que estén disfrutando del contenido de este video, porque nuestra siguiente aventura da inicio en el Puerto Corotú, a orillas del lago Alajuela. En la comunidad Emberá-Drúa conserva mucho el rol de cuidar y proteger los recursos naturales, ya que son fuente vital para el alimento y la forma de vivir de ellos. La deforestación no se practica, ya que ellos utilizan los árboles caídos para construir. Panamá es un país rico en diversidad, cultura y tradiciones. De eso no hay la menor duda. El Parque Nacional Chagres tiene una superficie total de 129.000 hectáreas y está ubicado entre las provincias de Panamá y Colón. Está formado por bosques tropicales y una serie de ríos que suministran el agua suficiente para el río Chagres y el lago Gatún, que a su vez regulan el funcionamiento del Canal de Panamá, como mencionamos anteriormente, y adicional a esto dan agua potable para la ciudad de Panamá y Colón. En el hábitat del parque podemos encontrar todo tipo de aves, mamíferos, algunas especies de anfibios, y en sus densos bosques podemos encontrar tapires, jaguares y otros grandes felinos. En el Chagres y otros ríos de la zona habitan unas 59 especies de peces de agua dulce, además de gatos de agua, junto con caimanes de anteojos y cocodrilos. Se estima que aproximadamente el 16% de la proteína humana se consume del mar. ¿Qué podemos deducir con esto? Que si seguimos destruyendo el mar y seguimos destruyendo la naturaleza, no vamos a tener a corto plazo comida para alimentarnos. Uno de los factores que más influye en destruir nuestros recursos naturales, como los recursos marítimos, es cuando uno bota basura en la calle. Eso es lo que produce inundaciones y seguimos destruyendo el ecosistema marítimo. Dentro de poco ya no vamos a tener ecosistema marítimo. Les presentamos algunas imágenes para que puedan disfrutar de la belleza de la naturaleza a lo largo del Chagres.
Posterior a un refrescante baño en la cascada de Quebrada Bonita, 25 minutos fue lo que tardamos en llegar a la comunidad de Emberadrúa. Al bajar de las piraguas, nos recibieron con un ritmo bastante entretenido y sobre todo contagioso. Bueno, mi nombre es Mateo Pecha, vivo en la comunidad de Emberadrúa. Soy uno de los coordinadores también, he sido líder dentro de la comunidad. Así que habemos 100 personas, como le explicaba no hace mucho, 20 familias, 20 casas. Y pues también muchas gracias, jóvenes, por la atención y por las visitas, porque siempre, si manejamos como panameño, como todo un panameño, creo que las cosas pueden salir hasta bien, hasta mucho mejor, porque vamos a promocionar un turismo interno. Así que bienvenido siempre a la comunidad de Emberadrúa. Estudiantes de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, creemos firmemente en el poder de la educación. Más allá de una gira con fines educativos, de una calificación o incluso el arduo trabajo que tengamos que hacer luego de salir de aquí, no hay nada más satisfactorio para nosotros que ver a un niño sonreír. Esa sonrisa inocente, reconfortadora, que a pesar que tengamos un mal día o estemos pasando una situación no tan buena, nos da aliento de esperanza. Definitivamente que el rol del ecoturismo en estas comunidades es imprescindible. Veamos algunas de las opiniones y experiencias. La comunidad aprendí que los recursos naturales son muy importantes. Son personas que se preocupan por el medio ambiente. Y notamos la diferencia entre la ciudad y las cosas naturales, que es muy importante para las personas por el aire que respiramos, que no está esa contaminación de los vehículos y de la fábrica. Bueno, en la parte del ecoturismo puedo hablar de la gira, que es una parte buena porque fuimos a conocer lugares turísticos de Panamá que no conocíamos, ríos, cascadas,
y la cultura de los emberadrúa. Y en la parte de reciclaje puedo decir de que ellos tienen seleccionados diferentes envases donde depositar la basura, en la orgánica y la que no es orgánica. En la gira que se hizo pudimos observar los originarios tienen una relación en el ecosistema. Naturalmente dependen de lo que el medio ambiente les da y ellos cuidan del medio ambiente. Conforme a la gira dada en la comunidad de San Antonio Boná, estas personas defienden su naturaleza, porque su naturaleza es muy importante debido a que la madre tierra es lo que los sostiene. De ahí se pueden sacar productos para la artesanía, alimentación, y esto es muy importante para nosotros, ya que debemos de contribuir hacia la mejora de nuestro ecoturismo en Panamá, debido a que es una actividad económica que se realiza en los últimos años, debido a que los turistas prefieren el ecoturismo en vez de dirigirse hacia comunidades y hoteles de playas, resorts. Mejor prefieren el ecoturismo y la naturaleza. Cabe agregar de que se necesita un orden, debido a que no se puede contaminar, no se puede expresar en contra de acerca de su cultura, debido al respeto que se merece. Nosotros tuvimos una gira en Veratrúa, en la cual que observamos muchas necesidades, en la cual la pobreza, la energía, la salud. Y de esta manera llegamos al final del documental, no sin antes hacer extensivo el agradecimiento a cada uno de ustedes por su atención, al personal del CINAPRO que nos estuvo acompañando, a nuestros guías, a las comunidades San Antonio Bunán y Emberadrúa, a las autoridades universitarias y sobre todo a la profesora Itza por organizar las giras educativas.